Buenas tardes, gente, ¿cómo vamos? Bendecido y glorificado jueves, pero espero que la estén pasando bueno. Pues nada, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Así como lo dice el título del stream, mostrar unos nuevos jugueticos para afianzar el stream. Todo esto debido a que al apoyo, porque digamos que la contribución a estos nuevos accesorios que voy a mostrarles el día de hoy, se debe a que ya hace más o menos 3 semanas recibí el segundo pago de las transmisiones de Twitch. Y pues nada, gente, agradecerles el apoyo a todos los que han estado ahí en el canal. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a hacer, bueno, uno ya lo tengo instalado un producto y el otro vamos a hacer boxing. Pero estaba pensando, es la forma en cómo hacerlo porque no cuento con una cámara. Bueno, sí cuento con una buena cámara, pero no puedo enfocar bien para el producto. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Igual voy a ver, también si sí, trato de tomar unas buenas fotos con el celular y después las compartiré por el canal de Discord. Listo, denme un segundo, voy a hacer aquí último proceso. Bueno, va. Vamos a dejar compartido el link para la gente que está por Discord. Ahí quedó. Listo. Cerramos la transmisión. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primero lo primero. Vamos a mostrar el primer producto. Este lo pensé porque digamos que ya era necesario por varios juegos, no todos, algunos, en los que estaba requiriendo bastante memoria. Entonces, nada, entonces permítame, hago cambio de cámara. Me olvidó el. Marco, no, ya lo encontré. Diga, ya se me iba perdiendo. Listo, gente, mire, se los muestro. Ahí está. Dos módulos de 16 gigas de 3600 MHz. Ya que quedaron instaladas, ya se encuentran en este momento instaladas. Y hasta el momento pruebas y todo ha quedado funcionando perfecto. Gracias ahí con el apoyo del señor Wiper Elite ya las pudimos configurar. Y pues nada, ahorita le vamos a hacer pruebas corriendo un juego a ver qué tal se ve. Y nada, gente, súper recomendado. Las pedí por Amazon, me llegaron perfectas, las instalé. Sin ningún problema, ya están montadas. Motoco RGB. Les iba a comprar no RGB, pero pues ni modo. Listo, ese es uno. Ahora el segundo. Lo tengo por aquí. Listo. Te los presento. La caja, que no sé si es que me toca quitarle el croma, si no, no me va a dejar ver. Listo. Destapamos. Ahí destapado solo por encimita. Trae unos inflables. Chévere. El recibo. Y nada, listo. No hay nada más en la caja. Listo. Se las presento, gente. Una Diadema Elite. Y Press Glow, pero esta es igual a la que tengo, pero inalámbrica. Comfort Intention, 7 days, 30 horas de batería, Memory Foam, Wireless 2.4, compatible para PC, PS5, PS4 y Nintendo Switch. Hágase Nintendo Switch, no lo había visto. Pero bien, 2 años de garantía. Nada, gente, ahí está. Uy, jue madre, ¿qué dice el patinote 86? 1986, ¿qué se cuenta, bro? ¿Cómo vamos? Listo, vamos a proceder a la destapación. Es que mi plata no vale. ¿Y por qué no vale, viejo Patiño? Cuente, ¿qué pasó? Ay, venga, permítame, porque yo creo que tenía.
me desconfiguró un tema del sonido, pero bueno, creo que no. Por mi suscripción. Ah, no, pues por eso, ahí está, por eso. Cuando apenas prendí transmisión, por eso le llegó la notificación. Y en este momento usted, por ser sub, no está viendo los comerciales. En este momento las personas que no son suscriptoras están pasando comerciales, publicidad. Entonces es por algo por lo que usted, si ve, no está pasando. Pero igual a las personas que están viendo los comerciales también se les agradece porque por eso también se retribuye el apoyo. Listo, gente. Vamos a proceder con el unboxing. Aquí está. Casi ponela al frente mío. Una HyperX Cloud 2 Wireless. A ver. Así es, mi chino. Listo. Dale la cinta. Listo. Destapamos. Pensé que iba a venir más. Bueno, dice HyperX, Are You for Corvette? Cartón. Dice gracias por unirte. Congratulations of joining the numeral HyperX family. Para la familia, felicitaciones por unirte a la gran familia de HyperX numeral. Vean. Ok, lo que no puede faltar, las instrucciones. Instrucciones. Y por último, el producto. A ver cómo sale. Ahí está, miren. No quedó nada más en la caja. No sé, ahí sí ya se ve. El croma no deja ver. Me trolea. La diadema está empacada. Está bien bacana. Viene reforzado con hilo sobre los bordes. El micrófono no viene con espuma. Me parece algo bueno. La USB. El cable. Uy, el cable para cargar. Sí lo veo cortico. Pero pues nada. Uy, sí, el cable de la. El cable para cargarla es muy cortico. Creo que cuando se me descargue, ¿qué? Yolo. Cámara. ¿Viene con cinta? Creo que no. ¿Le puedo abrir total? Ah, no, ya. Ahí está. Ahí se las presento. Ah, no, si viene la espuma, es que viene oculta. Mírela, aquí está. Yo sí decía que el micrófono no podía venir así. No, si venía oculta aquí, mírela. Aquí está. Me imagino. Esto lo sacamos. Tiene un poco de cinta. Ahí están los cascos. Están muy bonitos. Algo mal es. Segundo. Se siente la goma súper suavecita, la correa igual, el refuerzo, el papel. Ya no se lo quitemos. No sé si vienen o no vienen con la ruedita para el volumen. Botón de power, botón para mí, silenciarme. Y la entrada del micro. Y ya, eso es todo. Ya toca mirarla a ver qué tal es el sonido. Ajuste de la cabeza. Me da un poco de miedo es ponérmelas, que no se vayan a salir volando.
Listo. Dispositivo USB. Normal, sencillo, básico. Y el micro. Obviamente ahí está sin la espuma. Y nada, gente. Ese es el famoso pequeño segundo unboxing. Guardémoslo por acá. El cable de carga, lo que les decía, está muy cortico. Tengo que mirar a ver cómo hago para un USB tipo A y tipo C. La espuma. Y listo, gente, eso era lo que les quería mostrar.